municipal del Ayuntamiento de Oviedo, que tiene como punto único de orden del día el apoyo, el debate y aprobación de una declaración de los grupos políticos municipales de rechazo al expediente de extinción de empleo en la fábrica de armas de Trubia y en el resto de armas, de fábricas de armas de la empresa Santa Bárbara en España. Daremos comienzo a la sesión leyendo el texto de dicha declaración. Señor secretario. Proposición conjunta suscrita el pasado 19 de febrero por los portavoces de los cuatro grupos políticos municipales. Ante el anuncio de un expediente de extinción para 289 trabajadores en la fábrica de armas de Trubia, realizado de forma unilateral por la multinacional americana General Dynamics, los grupos municipales con representación en la Corporación Municipal, a través de los portavoces de todos los grupos políticos, comunican de forma conjunta lo siguiente. 1. Expresar el rechazo frontal y absoluto a la decisión de General Dynamics de despedir a 289 trabajadores en la fábrica de armas de Trubia, una de las empresas más emblemáticas de nuestro concejo. Decisión que se adopta poco meses después de concluir el cierre y posterior traslado de maquinaria y trabajadores de La Vega, hecho que, según la dirección, garantizaba el mantenimiento de la actividad y del empleo en Asturias. 2. Manifestar el apoyo rotundo e incondicional a los trabajadores y trabajadoras de la factoría Trubieca, una plantilla con una elevada cualificación y con un demostrado compromiso con la empresa a lo largo de toda su historia. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo insta al Ministerio de Defensa a convocar a la empresa y a las federaciones estatales de los sindicatos más representativos en General Dynamics Santa Bárbara Sistemas a una mesa de diálogo y negociación que posibilite la sostenibilidad de su actividad en todos sus centros de trabajo con los máximos niveles posibles de su actual plantilla. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo insta al Ministerio de Defensa a desbloquear los contratos, pagos y demás adjudicaciones que tienen pendientes con la empresa. 5. Recabar todos los apoyos necesarios del tejido social, empresarial y vecinal para defender unidos la permanencia de la fábrica de armas, porque tanto la empresa como los trabajadores tienen un pasado ligado al desarrollo del municipio y un futuro garantizado por una plantilla con capacidad de trabajo y talento para desarrollar las tareas vinculadas a su sector y la cualificación necesaria que diversifique su actividad y garantice una alternativa industrial de futuro. 6. Sumarnos a todas las acciones que desde los sindicatos se emprendan para defender los puestos de trabajo. 7. Presentar una moción conjunta en el próximo Pleno Municipal en defensa de la fábrica de armas y del mantenimiento de todos los puestos de trabajo. 8. Solicitar a la Junta General del Gobierno del Principado de Asturias su implicación en las acciones impulsadas desde el Ayuntamiento de Oviedo en colaboración con los sindicatos para lograr el mantenimiento de la actividad productiva de la factoría Trubieca. Los cuatro portavoces municipales. Cedemos ahora la palabra a los representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, suspendiendo formalmente la sesión durante la intervención. Buenos días. Como decía, lo primero, agradecer a todas las fuerzas políticas del Pleno el apoyo que se está trasladando a la fábrica de armas de Trubia, así como la declaración conjunta que sale del Pleno. Y lo que traigo es un manifiesto en nombre del Comité de Empresa de la fábrica de armas de Trubia que queremos trasladar al Pleno. Paso a leerlo a continuación. Ante el expediente de extinción de contratos, despidos, para 289 trabajadores y un progresivo expediente de regulación temporal de empleo para los años 2013, 14 y 15, que recientemente ha presentado la dirección de la empresa General Dynamics en la fábrica de armas de Trubia, el Comité de Empresa, Comisiones Obreras, UGT y OSOA manifiesta que es incomprensible que a la vez se cierre la fábrica de La Vega con el consiguiente traslado de maquinaria y trabajadores a Trubia, General Dynamics presenta ahora un expediente de extinción para la mitad de la plantilla, cuando esta misma dirección entendía que dicho traslado era la única posibilidad de garantizar el mantenimiento de la actividad y el empleo en Asturias a corto y medio plazo. Desde este comité de empresa estamos completamente convencidos de que existe una alternativa no traumática al problema o la problemática que nos afecta. Y esta pasa primero porque el Ministerio de Defensa deja de mirar hacia otro lado mientras el sector se desmantela.
Los últimos presupuestos generales del Estado han dado el golpe de efecto a un sector que se ve como a medida que pasan los meses los programas que se les adjuntan caen unos tras otros como si una partida de dominó se tratara. Este comité de empresa lamenta también que General Dynamics, lejos de distribuir la carga de trabajo entre las plantas que tiene repartidas por toda Europa, aborde el camino más fácil, despidiendo a buena parte de la plantilla en un momento especialmente delicado para la economía española. En este sentido, manifestar que paralelamente a nuestra firme voluntad de negociar una solución que permita la continuidad del sector de la defensa en Asturias, generador de empleo de calidad y de giro industrial inducido, con todo lo que ello conlleva, agradecer a los grupos municipales de este ayuntamiento su apoyo y colaboración en aras de conseguir nuestros objetivos. Agradecer una vez más la oportunidad de estar aquí y el apoyo que estáis mostrando que en el pleno se muestra hacia la fábrica. Nada más. Thank you.